Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito domingo. Hoy es domingo 1 de septiembre, ya va a acabar el año, ya falta muy poco para que acabe el año. Se me ha ido muy rápido, no sé ustedes, pero a mí se me ha ido muy rápido. Y pues hoy es domingo de segunda, y pues hoy tengo unas cosas que les quiero enseñar. Tengo varias muñecas que fui días pasados a la segunda y ya las tengo aquí para enseñárselas. Pero primero les quería enseñar estas muñecas que se las enseñé en el último video de segunda. Ya las lavé, ya las limpié, ya las arreglé y más o menos las peiné porque no soy muy bueno para peinar. Hoy está muy caliente y aún así ya hice un pastel, no, hice un pan de manzana con canela y naranja porque vino mis tíos de Chicago, así que al ratito voy a la casa de mi mamá. Y pues aquí están las muñecas, aquí está esta, la verdad no me recuerdo quién es. No sé quién es, pero tenía el cabello muy rebelde, muy esponjadito, y ya pues ya se lo lavé y le eché agua hirviendo, agua caliente, y se le hizo muy liso, que está muy bonito, siento que quedó muy bonito. Y pues aquí está su cara, es una cara muy hermosa. Y le puse este vestidito azulito que encontré en la segunda mucho tiempo atrás, que lo traía una skipper. Y luego aquí está otra, esta es una de mis Teresas, ya saben que yo amo a Teresa. Y este canal, Differ TV o Differ TV, me dijo que era Teresa Sun and Rain, del sol y la lluvia. Y originalmente traía una sombrillita y no sé qué más cosas. Y pues está muy bonita, le traté de hacer las colitas lo más mejor que pude, pero obvio, no soy perfecto, así que no me quedaron. No pienso, pienso que no me quedaron ni tan mal ni tan bien. Tan bien, yo pienso. Aunque un poquito esta me quedó más diferente que esta, pero de todas maneras, ahí está. Ya está peinadita mi Teresa y está muy bonita. Le puse esta ropita que venía con. No, era de Fashion Avenue, creo. Por ahí ha de tener la etiquetita. Ya tiene muchos años con esta ropita. Aunque creo que no sé si le entra. Porque creo que esta ropa era para las de la cinturita bien delgadita. Pero pues me gustó cómo se ve ella. Muy bonita, muy juvenil, muy decente. Y así que le mando saludos a Differ TV por dejarme saber quién es. Y la ropita esta me encantó. Y luego aquí está esta es una Holiday. Creo que es del año pasado. El cabello lo tiene muy bonito. Nada de pegamento, o producto, o gel, o cera, no sé qué le echan. Le quedó muy suavecito. Le eché un acondicionador con olor a rosas y queda muy bonito en realidad. Me gustó mucho esta. Aunque ahorita no estoy escombrando todas mis muñecas. Ayer en la noche tenía un tiradero. Ya tenía mucho sueño. Y lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo otra vez la ropita a todas mis fashionistas que tengo. A su ropa original. Para ver cuántas tengo. Así que yo creo que voy la mitad de arreglando. Tal vez el rato acabe de hacer la otra mitad. No sé a qué les vaya a llegar. De todas maneras, mañana me toca descansar, si Dios lo permite. Y si lo acabo, tal vez les enseño el video de todas mis fashionistas que tengo hasta ahorita. Pero esta está muy bonita. Hoy, como decía, pues esta es una modelo, Maro Muse. Y pues como es modelo y tiene el cuerpo pues de modelo, es un poquito difícil encontrarle ropa. Así que no sé qué voy a hacer. Voy a buscar a ver qué ropa le queda porque pues usualmente no les quedan toda la ropa porque tienen su cuerpo más pequeño. Y luego aquí está esta que sí me gustó mucho. Me gustan los mechones rositas que tiene. Y el cabello en realidad lo tiene bien suavecito. Y no le eché nada de agua hirviendo ni nada. Nomás le eché suavizante, acondicionador. Igual. Y huelen muy bonito. Lo único que no me gusta, le hice en esta cola. Porque no quiero andarle tocando este cabello. Porque todavía tiene mucho pegamento. Entonces está muy pegajoso esta sección de aquí arriba. Así que nomás le dejé esta colita así. Y pues por mientras le puse esta ropita. Porque en realidad no sé si me la voy a quedar. Sí me gusta, pero ya saben cómo soy. Luego encontré esta. Que esta es una amiga de Skipper. Las de la Babysitter, creo. Y pues le puse esta ropita. Que esta ropita es de Sparkle Girls. Porque yo no tengo ropita de Skipper. Porque casi no tengo ellas. En realidad no tengo. De esta línea no tengo. Tengo las Skippers juveniles. Que tienen los cuerpos más altos.
así que no le quedan. Pero de todas maneras, esta está muy bonita. Igual el cabello lo tiene muy suavecito. No sé si ese acondicionador les deja el cabello bien suave, pero yo creo que sí, porque cuando yo me lo pongo, el cabello hasta me queda brillando, bien, bien, bien bonito. Y pues a las muñecas también les quedó muy bonito. Y está muy bonita esta niña o muchachita, no sé qué será. Me gusta mucho por su lunar. Y pues aquí está la última ya. La última es esta. Que siento que le voy a echar un poquito de agua hirviendo a ver si se compone su cabello, se le hace un poquito más lacio y asentado. Y pues por mientras le puse esta ropita, que es original de Mattel, que compré un fashion pack hace años o meses, no me recuerdo, y traía como seis mudas diferentes. Y pues por mientras le puse a ella este, porque además nomás la voy a tener sentada, porque se acuerdan que tiene su rodilla que no se le dobla, nomás una. Y pues también les quiero enseñar que el muñequito que estaba bien manchadito de su carita, ya se le está quitando la mancha. Le he echado la gel para el acné, y sí le ha funcionado mucho, aunque se le borraron sus cejitas. Por eso ya no le quiero echar más, porque no quiero que se le vaya a despintar sus ojitos. Como pueden ver, este tiene sus cejitas, este no las tiene. Entonces por eso ya no le quiero echar más. Pero pues ni modo. Está más mejor que con la manchita negra. Todavía le queda un poquito, pero ya no le quiero echar más. No sé si se me vaya a dañar. Incluso no sé si el cabello ya lo tenía despintado o fue porque la gel. Porque en realidad le puse muchos días. Casi toda la semana. Y la otra Barbie, también que me encontré en la segunda, la modelo, sí se le quitó la mancha, tenía una manchita aquí negra. Y pues con esa gel que era para el acné, sí se le quitó. Nomás necesito lavarle ahí todavía. También hoy fui al dólar y me compré este gatito solar, porque ya viene la temporada de Halloween, mi temporada favorita. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar con las muñecas para que no se aburran. Pero yo creo que va a llover al rato, porque la verdad está bien caliente hoy. Y nada más tengo 5, creo. Oh, primero, este gatito, antes de que lo quiebre. He estado yendo mucho a la segunda también, porque estoy buscando, ya saben que me gustan los gatos. Y usualmente pongo muchos arreglos de gatitos de Navidad. Y me encontré a este a 69 centavos. Así que aquí está con su campanita. Y hoy fui a la segunda y me encontré dos muñecas. Les voy a enseñar una. Aquí está. Y ya saben quién es. Es Teresa. Esta Teresa yo no la tengo. Está hermosa. Sus ojos moraditos. Su cabello café. Ha de haber tenido un adornito en su cabello aquí, porque tiene un hilo. Me imagino que esto lo ha de haber tenido sostenido. Pero aquí está. Está hermosa, ya saben que me gusta. Este vestido yo estoy seguro que es de skipper, de este tamaño. Porque este creo que yo lo he visto en unas fotos. Así que no sé. Pero de todas maneras tiene el cuerpo de antes, la cintura delgada. Y esta chica me costó a 99 centavos. Aquí está. El cabello es café. Un poquito despeinada, pero se lo vamos a arreglar mañana. Está muy bonita. Y esta muñeca, antes que se me olvide, esta me dijo este Hunter Tamblyn que es Surf City Barbie. Yo tengo a Kira, creo. Así que gracias a este Hunter por dejarme saber que es Surf City Barbie. Ok, y vamos a seguir con la otra. Yo no sé dónde voy a meter tantas muñecas. Ya tengo un montón. Me he estado arreglándolas. Y esta encontré hoy también. Hoy fue la de la 46. Y me encontré a esta. No sé qué muñeca es. O si será Barbie. Bueno, si sí es de Mattel. Pero lo que me refiero es que no sé de qué línea es. Solamente sé que está muy, pero muy bonita. No sé si sea Playline o no. Porque tiene este adornito aquí. Y es un collarcito como de metal. Es de metal. Tiene sus aretes moraditos, su cara muy hermosa. Tiene una manchita ahí.
A ver si se le quita o no sé si sea un lunar, quién sabe. Pero aquí está, si alguien sabe quién es, déjenme saber. Y pues tiene el cuerpo de antes, ya saben. Tiene un pedazo de cinta adhesiva aquí. Y esta chica me costó a 1.99. Y también le falta su... Esta pulserita no creo que sea de ella. Y también trae un anillo. No, no, no trae su anillo. Pero está muy bonita. Si alguien sabe quién es, por favor déjenme saber. Tiene su cabello muy enchinado. Y tiene una... Una liguita ahí. Pero no, no es original. Alguien se la puso. A ver cómo me queda. Y aquí está otra. Que esta estaba, me la traigo o no me la traigo. Y al fin acabé trayéndomela. ¿Y por qué me la traje? Les voy a decir. Porque esta muñeca yo la tenía hace muchos, muchos, muchos años. Incluso yo todavía tengo su ropita original de ella. Pero yo tuve que vender muchas muñecas hace tiempo, hace años, años, muchos años atrás. Y esta era una de esas, así que la pude encontrar y pues me la traje. Tiene sus aretitos. Y es Teresa. Yo me recuerdo que en la caja decía que era Teresa y era algo de la playa, porque yo todavía tengo su ropita, lo de arriba y lo de abajo. Incluso trae hasta su bolsita y los lentes también los tengo. No sé si traía pulserita, yo creo que sí, la verdad no me recuerdo. Pero tiene una liguita aquí. Eso quiere decir que traía algo, ya se le reventé. Y también me recuerdo que tenía algo en su cabello, pero no estoy muy, muy seguro. Pero aquí está Teresa. La versión de qué año, 2008, 2009 por ahí. Tiene el cuerpo más pequeñito. Y aquí está. Estoy guardando mi favorita para el final. Y aquí está esta, que esta creo que la encontré, será el lunes o algo así. Pero es esta. Y ya saben que a mí me gustan mucho también las Barbies que tienen cabello castaño, cabello oscuro. Así que me la traje, no sé de qué línea es. Y obviamente yo pienso que esta no es su ropa original porque la falda con trabajos le cierra. Y además está muy cortita. Pero la chamarrita sí es. Pero está muy sucia. So, me imagino que es blanco. Pero pues como pueden ver está bien perjudida, se dice, perjudida. Y aquí está. Pero me gustó mucho su carita. Y sus ojos. Porque me gusta que los ojos, siempre la pintura de sus ojos varía. Por ejemplo, vean los ojos de ella. Y vean los ojos de esta. Y luego los ojitos de Teresa. O sea, esos detallitos yo creo que ya no los vamos a ver. Y me costó también a 1.99. Y aquí está ahora sí la última y mi favorita, que no sé quién es, pero está hermosa. Bueno, es Barbie, pero no sé de qué línea es. Pero aquí está. Tiene el cabello bien largo. Bien, bien largo. Voy a apagar mi celular. Disculpen, es que lo que pasa es que tengo lasaña en el horno, así que ya era hora de sacarla. Pero aquí está la muñeca, no sé quién es, no sé quién es, pero tiene un cabello muy, muy bien cuidado. Todavía le brilla mucho y como pueden ver está muy largo. Así que no sé qué Barbie es. No será. No, no creo. No, no creo que es. Pero pues aquí está. Y como pueden ver el cabello todavía le brilla demasiado. Esta persona que donó esta muñeca o la regaló, las tenía muy bien cuidada. Y está muy hermosa. Tiene una cara muy bonita. Tiene su copetito aquí, típico de antes. Tiene los bracitos doblados. Y no tiene su anillo. Le faltan sus aretes. Pero me encantó su cabello. Todavía le brilla. Y aquí atrás dice 1976 Mattel, Indonesia. Y esta chica me costó también a 1.99.
Hoy fui a la segunda, ahorita voy a poner unas fotos en el Instagram de la 46 y había como tres contenedores de puras muñecas, muchas Barbies, muchos tipos de ese tipos así de muñecas. Por eso me traje a esta y a mi Teresa. Y bueno, pues ahora sí, ya con eso me despido. Le mando saludos a todos. Gracias por comentar. Y mañana espero grabarles un video si Dios lo permite. Y mañana lavar estas chicas porque ahorita voy a acabar de hacer unas cosas y me voy a ir a la casa de mi mamá. Ya voy a llegar en la noche. Tal vez en la noche las lavo, no estoy seguro. O los enjuago. Pero pues esta fue mi favorita. Esta y mi Teresa, obviamente. Estas dos fueron mis favoritas. Y esta me gustó mucho la chamarrita. So, espero que se le quede muy limpia. Y bueno, ahora sí, ya con eso me despido. Se cuidan mucho y nos vemos entre semana, mañana, lo más probable, si Dios lo permite. Y ahora sí, ya con eso me despido. Pero les voy a enseñar a los gatos porque luego me los piden. Aunque no sé dónde están. Oh, la Chitara está en su casita. Hey, Chira. Hey, gordita. Chitita. Hey, baby. Esa casita ya tiene años con esa, creo que desde que me mudé aquí. Y esa casita la compré en oferta cuando acabó Navidad. Ya saben que aquí en Estados Unidos hasta hay regalos para los animales de Navidad. Y me recuerdo que me salió como en $2. Así que todavía está duradera esta caja, es de cartón. Y sí la ha durado todos estos años, le puse pegamento para que durara más. Y ahí está, así que ahí está mi gordita en su casita. Chira. Y el niño ha de estar en su. Ahí no está. Así que ha de estar en la otra casita. Sí, aquí anda el niño. Niño. Este muñeco está hermoso. Hermoso este muñeco. Ya puse las camitas ahí que compré hace una semana y algo, creo que se las enseñé. Y ahí senté a las Barbies. Y ahí está la otra camita que también compramos hace tiempo. Así que ya las tengo sentaditas. Y la Mimi no sé dónde estará. Porque luego se mete aquí. Oh, ahí está bien dormida la Mimi. Estaba al lado de mí, al lado mío, yo ni en cuenta. Yo estoy sentado ahí y ahí está mi gorda. Mimi. 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 Mimiana. Mimi. Me ignora la Mimi. Hey, Mimi. Hey, baby. Y ahora sí, ya con eso me despido. Se cuidan muchísimo. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por ver los videos. Y pues ahora sí, ya me despido. Así que nos vemos mañana.